Buenos días, amigas, amigos. Esta octava reunión ordinaria del Consejo Directivo de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica. Agradezco la presencia de mi amigo Francisco de Jesús Ayón López, secretario de Educación y representante personal del señor gobernador Aristóteles Sandoval. Le reitero, bienvenido a su casa y es un placer que el día de hoy, en este marco de apertura, enaltece este evento, señor secretario. También agradezco a Alberto García Ferrer, a don Ignacio Cadena, a don Gabriel Torres Espinosa por haber escogido a este destino y desde luego tanto a Jorge Acuña Lima y Alberto también en haber decidido en esta ciudad, a don Ludwig, representante del secretario de Turismo del Estado, a Renberto Castro y desde luego al secretario general del Ayuntamiento. Me da mucho gusto que estén aquí compartiendo, amigas y amigos de los medios de comunicación, señoras y señores consejeros. El poder hoy otorgar la más cordial bienvenida a Puerto Vallarta, los integrantes del Consejo Directivo de la Asociación de Televisiones Educativas Culturales de Iberoamérica, ATEI, que con motivo de la octava reunión ordinaria del Consejo Directivo de la Asociación se reúnen en esta, su casa, Puerto Vallarta. También saludo con gusto y agradezco el que la anfitrionía del Centro Universitario de la Costa, la Universidad de Guadalajara, a través, y hago llegar un saludo al rector Marco Antonio Cortés Guardado, el que en ese sentido la distinción también realizada por parte de Gabriel Torres Espinosa, director del Sistema Radio y Televisión de nuestra máxima casa de estudios. El gobierno de Puerto Vallarta agradece su visita a nuestra ciudad y reconoce de antemano la estadía de nuestros amigos de los diferentes países que participan a partir de esta mañana en esta gran reunión. Dada la diversidad cultural y el espíritu cosmopolita, nos distingue como un destino turístico de clase mundial. Estoy seguro que Puerto Vallarta es el marco ideal para la inspiración de los presentes trabajos para los que apostamos el mejor de los éxitos. En esta bahía, con esta vista, con este ambiente, con este clima, con esta combinación de playa, montaña y pueblo típico, es el mejor marco de inspirarse y poder llegar a buen puerto y a buen éxito en sus trabajos. Para el gobierno de Puerto Vallarta es un privilegio contribuir con quienes promueven desde sus espacios de comunicación el desarrollo de la educación, la ciencia, la cultura, a través de las tecnologías de la información. Y como sé de su liderazgo de opinión en sus diferentes países, quiero aprovechar la oportunidad de pedirles un gran favor. Que aprovechemos el espacio de compartir con los suyos la experiencia vivida desde Puerto Vallarta con un documental que nos permita darnos a conocer más en sus países, con su gente, pero lo más importante es poder hacer tangible qué es Puerto Vallarta para México y para el mundo. Que podamos a través del noticiero cultural iberoamericano hacer desde Puerto Vallarta este documental que nos permita transmitir esa identidad que tenemos en México y desde luego de presumir y dar a conocer nuestra ciudad. En ese sentido, amigas y amigos consejeros, ayúdenos para que esto sea una realidad, de que podamos a nosotros como ciudad poderlo hacer tangible ante sus ciudadanos. En espera de que los trabajos de esta mañana se emprenden, sean en beneficio de los fines que persigue esta Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, de mi parte hago votos para que con la venia de los organizadores, el primer encuentro de televisión digital y participación de Iberoamérica se llevará a cabo en septiembre de Medellín, Colombia,
sea todo un éxito y que realmente de aquí se lleve la mejor de la expresión y desde luego inspiración para que todo sea un éxito en este encuentro en Medellín. Por eso es un honor el poder declarar este gran evento, siendo las 10 horas con 20 minutos, declaro inaugurada la octava reunión ordinaria del Consejo Directivo de ATEI en Puerto Vallarta, Jalisco, su casa. Enhorabuena, amigas y amigos, muchas felicidades. Les deseo el mejor de los éxitos y sepan que aquí en Puerto Vallarta nos da gusto, disfrutamos y además es un placer que vengan a esta su casa. Muchas felicidades y muy buenos días.